Igualmente tenemos por acá al viceministro de Cultura, Jesús Pérez, quien también va a darnos unas palabras sobre cómo se ha desarrollado este proceso electoral. Sí, bueno, lo ha dicho ya el constituyente Ricardo Molina, nosotros estamos muy contentos de ver cómo desde el terreno de la democracia, desde el terreno de lo que significa la participación política, el pueblo venezolano por vez número 25 en los últimos 20 años ejerce su derecho electoral. Nosotros hemos visto además un proceso de activación, además de eso un proceso de seguridad que garantiza el Plan República en todas las entidades del país, pero en específico acá en el Estado de Aragua con total normalidad. Hacemos un llamado por supuesto a todos los electores y a las electoras a que ejerzan su derecho y que lo hagan desde lo que significa la consolidación de un instrumento que hemos venido trabajando durante el último año y medio, que es la paz. En Venezuela, nosotros, los venezolanos y las venezolanas, somos los que definimos y determinamos el destino, y eso se hace, por supuesto, a través de la democracia participativa y protagónica, un concepto que Hugo Chávez fue quien trajo al pueblo venezolano y que nosotros hoy vamos a seguir reivindicando a través de lo que significa este proceso. Es importante decir también, ¿no?, que es un proceso electoral donde estamos eligiendo a la etapa más directa y más local, digamos, de mayor contacto con nuestro pueblo, la etapa, digamos, del poder legislativo, que tiene un mayor nivel de contacto con lo que significa nuestras comunidades. Los consejos municipales son una instancia muy importante para el ejercicio de la gobernanza en cada uno de los 335 municipios del país, y por eso es importante que todo el pueblo venezolano participe, que seamos nosotros los determinantes de quiénes son los hombres y mujeres que van a estar en los distintos consejos municipales para trabajar las ordenanzas y trabajar en función de lo que significa el fortalecimiento de la política pública nacional, el fortalecimiento de las políticas locales y el mayor nivel de participación del poder popular. Estos consejos municipales y estos hombres y mujeres que van a ser electos concejales y concejalas tienen, por supuesto, ese reto, ese compromiso de vincularse a las comunidades para lo que significa el ejercicio progresivo de lo que es la transferencia de poder al pueblo, que es el proyecto que ha venido desarrollándose desde la soberanía nacional, que ha venido desarrollándose además desde lo que significa nuestra identidad. Invitar a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, a que participen de este proceso, a que hagan valer su voluntad, a que vayan a los centros electorales y en total tranquilidad y normalidad hagan ejercicio de su derecho al sufragio. Nosotros hacemos un llamado, por supuesto, a la alegría, a la felicidad, que es lo que caracteriza al pueblo venezolano en esta fecha decembrina, y este proceso abre la puerta a una Navidad que tiene que ser de paz, de felicidad, de tranquilidad y anunciante de lo que significa la prosperidad económica del país, que vamos a seguirla trabajando y desarrollando. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, nosotros nos seguiremos en contacto acá con ustedes desde la Escuela Nacional Antonio García Rojos. Para todos ustedes, reportó Carla Villegas.